El autoauxilio de Juan Carlos para facilitar la regencia de su hijo, Felipe VI, recuerda que hace casi un siglo, su abuelo, Alfonso XIII, abandonó España para nunca volver tras la victoria electoral de los partidos de izquierda. El rey emérito tomó la decisión de autoexiliarse bajo graves y persistentes acusaciones de corrupción. Su reinado de casi 40 años es el fin de una era en la que su popularidad ha ido de más a menos. La historia se repite. Juan Carlos I nació en Roma, en el exilio, y hasta los 10 años no pisó España. Ahora en su vejez está solo y casi sin amigos, alejado de su hogar, el Palacio de Zarzuela, y de la nación de la que alguna vez fue rey. Con la ilegalidad de sus acciones, especialistas aseguran que Juan Carlos I comprometió gravemente el futuro de la monarquía en España y el de su hijo Felipe VI, quien tuvo que suspender la asignación real de su papá y renunciar a su herencia. Las irregularidades financieras de Juan Carlos I se extienden por varios países. Su amor por el dinero fue destapado por su ex amante Corina Larsen, 30 años más joven que él. Juan Carlos I le donó 65 millones de euros a Corina. Las indiscreciones en los negocios reales fueron solapadas por políticos, cortesanos y prensa para consolidar la monarquía tras la traumática dictadura de Francisco Franco. Muchos españoles veían en aquel joven espigado y güero tiempos de cambio político. Incluso Juan Carlos I detuvo el golpe de Estado del 23F en 1981. Gracias a esto, muchos se hicieron de la vista gorda frente a los deslices en su vida privada. Parte del éxito del reinado de Juan Carlos dependió de la mujer que estuvo a su lado, Sofía, considerada en su patria por adopción la extranjera pacificadora de los Borbón. La reina emérita permanecerá en España y en la zarzuela. Las palabras que pronunció Juan Carlos varias veces se le revierten. Nadie está por encima de la ley. Las aparentes comisiones de jeques árabes, regalos costosos de otros monarcas, así como ocultar una parte de sus bienes al fisco, le pasarán factura.